Andrés Velázquez, subdelegado de Profepa. Subdelegado, ¿qué se ha realizado en este recorrido por la Bahía de Acapulco? Bueno, derivado de la denuncia pública respecto a un problema de muerte de quelonios o posible destazamiento de quelonios por el área de la playa de la isla La Roqueta, específicamente el lugar donde se desnorquelea. Y a una denuncia expresa de la organización Costa Salvaje, pues la Semarnat y la Profepa programaron este recorrido con el apoyo de personal de oficiales de Conapesca, y para hacer un reconocimiento, así también se le hizo Semarnat hizo la invitación a la Marina para que nos acompañara en este recorrido, y estuvimos haciendo un recorrido de más o menos como una hora se hizo el recorrido. En esta revisión superficial, diríamos, porque no contamos con el equipo adecuado de buzos, tanques de oxígeno para hacer el reconocimiento y detectar esta anomalía, solamente el oficial de pesca hizo algún nado. Afortunadamente la profundidad no se ve más de dos metros y medio, más o menos, la profundidad. Entonces hubo la posibilidad de hacer un reconocimiento superficial a la zona, y al momento no se detectó, de esta pequeña revisión no se detectó restos de ejemplares de quelonios o de tiburones, por lo que se va a programar un recorrido ya más minucioso con equipo, incluso con cámara submarina. Se le va a solicitar a la Marina para que nos apoye en el recorrido que probablemente en esta semana, a finales de esta semana, se programe el recorrido minucioso de una buena revisión de una superficie, más o menos calculamos de un poquito más de una, si hablamos de superficie de una hectárea, pero serían más o menos como 2 millas más o menos que estaríamos revisando para detectar esta denuncia y corroborar los hechos, ¿no? Parece que algunos pescadores de buceo sí han visto restos de tortugas. Definitivamente, incluso en unos recorridos que nosotros hemos hecho en este mismo año, cuando se empezó a ver el avistamiento de ballenas, en recorridos también con la pesca, observamos incluso algunos vivos y otro que en estado ya avanzado en la edad precisamente, y ya muy lastimado por lo que se le denominan los acabocados. Entonces, cuando este quelonio ya, por la edad o por alguna enfermedad, ya está por morirse, pues siempre el oleaje tiende a sacarlo a las áreas, a las partes más bajas. Incluso yo creo que son algunos ejemplares que han visto nuestros compañeros los buzos, y sin embargo también no descartamos que alguna persona, algún buzo o alguna persona, pues haya hecho o haya matado algún ejemplar. ¿Qué le dice usted a esas personas que matan a ejemplares en peligro como las tortugas marinas? ¿Qué problemas pueden enfrentar legales incluso? Bueno, el hecho de tanto el manejo de los productos y subproductos de quelonios marinos está tipificado por la ley como un delito ambiental. Entonces, si nosotros detectamos en flagrancia a alguna persona que esté haciendo esta actividad, nosotros con el apoyo de la fuerza pública lo remitimos a la autoridad, al Ministerio Público, y pueden caer en la cárcel, obviamente.